Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Buenos días, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Particularmente quiero agradecer la presencia de los doctores Leonardo Díaz y del doctor Mauricio Andión, de la UAM Coajimalpa, el doctor Díaz, de la UAM Xochimilco, el doctor Andión. Y bueno, pues los tres que nos hemos expresado de diferentes maneras esta preocupación sobre lo que creo que a todos nos tiene un poco en la mente, ocupados por lo menos unos minutos cada día, que son las políticas de Trump, el efecto de Trump en las políticas de nuestro país, en los cambios que esto representa para el país y para el mundo. Y en función de eso me parece que la universidad está obligada, y nosotros como universitarios también, a tener una posición mucho más analítica, más crítica, a tener argumentos que nos permitan de alguna manera generar posiciones frente a la sociedad. Y creo que la UAM está en ese sentido un poco, por lo menos no se ha manifestado tan abiertamente, y creo que es una buena manera de hacerlo, particularmente con sus estudiantes. Entonces, bueno, pues yo me enfoqué a invitar a dos especialistas que me parece que son personajes interesantes porque tienen conocimientos plenos de lo que ustedes ya van a ser testigos en este día, en esta mañana. Voy a leer primero los currículos, porque eso, bueno, pues en la academia siempre es importante, ¿verdad?, las credenciales de los doctores, que créanme, son mucho más de lo que puedan expresarse en estas palabras. Y lo que sí quisiéramos, nosotros hemos platicado ya anteriormente, es encontrar un formato que sea más ágil, más dialógico, y que no sea la típica conferencia, y que ustedes se sientan en un momento dado también más inquietos, más estimulados para hacer preguntas cuando al final demos unos minutos para ello. Entonces, ya para no redundar, voy a presentar primero al doctor Leonardo Díaz. Muchas gracias, doctor, del Departamento de Ciencias Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó una estancia académica en el Departamento de Ciencias Sociales de la Open University de Inglaterra. Cursó sus estudios de maestría en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, cursó la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Ha participado en congresos y seminarios en México, España, Francia, Inglaterra y Ucrania. Se ha desempeñado desde 1997 como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en temas relacionados con historia política y económica de México, funciones y dinámicas de la administración pública local en México, Estado y administración pública en México, cooperación internacional para el desarrollo, entre otras materias. Por su parte, el doctor Mauricio Andión Gamboa es profesor investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1985. Es doctor en Educación por la Universidad de California, Los Ángeles. Es maestro en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es de la primera generación del 74-78. Desde hace más de una década, el profesor Andión estudia procesos de cambio cultural que se derivan de la relación entre la educación, la tecnología digital y los nuevos medios de la comunicación, particularmente los procesos de apropiación social de las TIC en los campos de la educación y la cultura. Actualmente se desempeña como profesor del programa de posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades dentro de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación y el Doctorado de Ciencias Sociales. Es coordinador del módulo del área de concentración en la licenciatura en Comunicación Social de Comunicación Multimedia aplicada a proyectos educativos. Es responsable académico del proyecto de laboratorio de aula multimedia, coordinador del proyecto de producción audiovisual Cibercampus de la UAM Xochimilco, director de la revista digital Reencuentro, análisis de problemas universitarios y jefe del área de investigación, educación y comunicación alternativa.
Entonces, bueno, pues los dos son autores que tienen una producción muy vasta, tanto de artículos especializados, capítulos de libros y libros. Y entonces, bueno, pues ya sin más rollo, como dirían ustedes, vamos a empezar. Y entonces le quisiera primero pedir al doctor Díaz que él nos platique un poquito el contexto en el que se está dando este personaje en particular. O sea, de dónde viene, quién es, cuáles son sus políticas desde una visión de la administración pública, qué sustento tienen. Y bueno, sobre este punto ya podremos iniciar la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Pues bueno, este tema de Trump ha sobresaltado prácticamente al mundo entero. Es un tema que se ha vuelto el foco de atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos prácticamente de todo el mundo. Cuando uno piensa que la elección del presidente de Estados Unidos tiene una relevancia tan grande para todos, pues pensamos que tendría que ser de otra forma que se le eligiera porque influye sobre todos los demás, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, ¿cuál es el sustento, cuál es el respaldo que tiene Donald Trump para gobernar? Ganó una elección democrática, bajo los mecanismos de un país democrático, con una serie de formas de representación que no son como las nuestras, pero que son a través de colegios electorales, sino que no ganó en la votación popular de ciudadanos por ciudadanos, pero sí ganó por la votación de los colegios electorales, lo cual bajo la ley electoral estadounidense pues lo hace el presidente de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues descansa la legitimidad del presidente. Hace una persona que ha sobresaltado los ánimos y ha alimentado muchas pasiones en el terreno de la política. Podemos pensar, yo les quiero comentar que esto es una mesa de opinión y lo que estoy expresando es mi opinión personal. Pienso que el candidato demócrata fue muy mal seleccionado. Me parece que el haber las fuerzas que apoyaron a Hillary Clinton para llegar a la candidatura demócrata hizo presentar a una candidata vulnerable, con muchos puntos difíciles de sostener, con antecedentes pues de que había tenido ya cargos. Estaba una cosa que, por ejemplo, en México no hubiéramos aceptado, es que alguien que fuera secretario de Estado, que podríamos pensar que es algo así como secretario del Interior, como secretario de Gobernación, se hubiera presentado a la elección y hubiera seguido fungiendo su cargo mientras estaba en la plena carrera electoral. Lo cual nos hacía pensar que estaba descuidando su quehacer como secretaria de Estado, o bien estaba conduciendo el destino de otra persona, estaba pues utilizando de alguna manera, pues si no los recursos, si la investimenta que significa esto. Así, en los debates, inicialmente parecía que Trump no iba a seguir adelante, ustedes los habrán seguido, y fue descalificando a cada uno de los republicanos hasta llegar él mismo a la postura de candidato republicano, que eso hay que reconocer que lleva una cuota, hay un electorado que va a votar al que sea el candidato republicano. Si hubiera quedado otro, igualmente lo hubieran votado, hay un grupo de votantes duro. Sin embargo, se extendió hacia muchas otras capas el discurso de Trump, que pues a nosotros nos parece pues sinceramente racista y descalifica en muchos casos a las mujeres, la equidad de género la ve como una cuestión baladí, y muchos de los valores que se habían ido manejando como parte de la política estadounidense pues fueron desapareciendo, se fueron borrando a través de este personaje y su forma de hacer política. ¿De dónde viene Donald Trump? Pues él es empresario, como ustedes saben. Entonces, su manera de hacer política es una política corporativa que ha mostrado a través de su forma de posicionarse a través de distintos giros en las empresas. El giro inmobiliario parece que es de los más importantes, y es el modelo quizás a ojos de los electorados del éxito, del hombre que ha podido triunfar y que ha podido salir adelante a través de generar empleo y ir derramando a través de sus habilidades trabajo para los demás, lo cual
es una, parecía ser también una verdad a medias, porque además el medio corporativo y el manejo del Estado ciertamente son muy distintos. En uno está el interés particular y otro está el interés público. Y la manera de construir el interés público, pues tiene una serie de consensos y de resortes que aparentemente pues están ignorando ahora con esta nueva forma de hacer política. Les voy a poner un ejemplo que es quizás el que nos llega más fuerte a nosotros, que es la política exterior estadounidense. A nosotros nos afecta mucho la política interior también por la serie de migrantes y la gran presencia que tiene México en el territorio estadounidense y la cantidad de mexicoamericanos que existen, ¿no? Pero a nosotros, estando aquí en el territorio mexicano, la política exterior nos parece muy, muy relevante y creo que nos puede ilustrar mucho la forma de ver pragmática, proteccionista de este personaje, ¿no? Normalmente Estados Unidos había desplegado su liderazgo mundial, que no siempre se ha traducido en bienestar. Ese es uno de los puntos importantes que atacó Trump durante la elección, diciendo Estados Unidos es el líder mundial, es el que está llevando la delantera. Sin embargo, esa delantera y este liderazgo no se traduce necesariamente en mejores niveles de vida para la población en general. Para ciertos sectores sí, pero para algunos no. Entonces, en estos sectores fue donde fue permeando esta idea que el liderazgo de Estados Unidos no aportaba directamente a las vidas de las personas. Y a través de esta idea se puede pensar una política exterior pragmática, que no maneje valores universales, sino que vaya manejando intereses particulares por regiones. Es decir, vamos a comportarnos de una forma diferente, vamos a tener intereses distintos a la hora que estemos sentados con los ministros europeos, y vamos a tener otra serie de intereses y otra serie de valores cuando estemos hablando con latinoamericanos o con asiáticos. Hacer esta distinción desquebraja la manera de haber hecho la política exterior de los Estados Unidos a partir del final de la Guerra Fría, que en el momento que cae el muro de Berlín en 1989, hay un cambio de paradigma hacia el neoliberalismo, que ustedes pues, ya habrán pues, no solamente oído hablar, sino experimentado. Y ahora pareciera que estamos teniendo un cambio también de paradigma hacia el proteccionismo, hacia encerrar las fronteras, no solamente a la migración, sino también a las mercancías, a fin de producir un movimiento interior económico potente. El que se pueda llevar a cabo o no, eso creo que está por verse. Por lo pronto, mucho de la inversión que se iba a colocar en América Latina se ha retirado, se ha replegado y se ha mantenido en Estados Unidos. Y eso es una parte de la política exterior que ya empieza a afectarnos. Y la parte de la migración, pues bueno, ya tendremos oportunidad de comentarlo más adelante. Me gustaría cederle la palabra pues a mi colega. Bueno, Mauricio se va a concentrar o va a enfocar hacia la cuestión mediática. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno Trump va más allá del propio personaje. De hecho, en realidad ya podemos hablar incluso de una corriente trumpista, ¿no? En donde la agenda consiste precisamente en poner a la palestra a toda esta ideología de supremacía blanca, porque bueno, ahorita deben de saber que Trump ya no solamente actúa solo, ya tiene todo un gabinete, tiene un líder estratégico que se llama Stephen Bannon, que había sido precisamente un comunicador de un bloc político de la extrema derecha, que se llaman alt-right, ¿no? O sea, la derecha alternativa, que quiere decir la extrema derecha. Entonces, él ahorita está de jefe de estratégico de Trump, ¿no? Y es la agenda supremacista blanca, ¿no? Antimusulmana, antimexicana, xenófoba. Y esa agenda se va a traducir en un discurso mediático, ¿me entiendes? Por supuesto, Trump desde el principio había estado hablando de estos temas, pues empezó la campaña política hablando de los mexicanos como si fuéramos criminales, y etcétera. Desde entonces había una xenofobia, ¿no? Sin embargo, con este asesor que tiene, lo que se ha hecho es se ha articulado, se ha estructurado más el discurso precisamente. Y las propias estrategias de comunicación política, ¿no? Que en este caso han sido a través de
difamaciones, mentiras, verdades construidas, ¿no? Entonces, esta táctica, precisamente, que es una táctica de alguna manera de desactivar el papel de la prensa, ¿no?, en el proceso político, ¿no?, está dando resultados al punto de que hoy por hoy en los Estados Unidos no sabemos exactamente cuál es la verdad, quién está diciendo la verdad, ¿no? La discusión en todos los medios está precisamente en quién realmente tiene la legitimidad para establecer las condiciones de verdad y qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, todo se vuelve más bien una creencia, ¿no? Ya realmente en Estados Unidos se están cuestionando hasta los hechos como fundamento de verdad, ¿no? Y eso que son empiristas, ¿no? O sea, los norteamericanos no creen en las verdades empíricas, ¿no? Y sin embargo, Trump y sus voceros, ¿sí?, mienten olímpicamente, y la última mentira que incluso tuvo efectos a nivel internacional, ¿no?, ya que estabas hablando de esto, fue la de Suecia, ¿no?, que en un momento dado en el rally o en el meeting que tuvo precisamente en Florida, porque ahorita Trump lo que se está dando cuenta es que a él lo que le sale bien es ser candidato, ¿no? Es un poco como Fox, ¿no?, que le da flojera a gobernar, pero en realidad lo que le gusta es andar de meeting en meeting, porque bueno, tiene características psicológicas que lo hacen necesitar esto, ¿no? Es un narcisista patológico que requiere de la aprobación permanente de las masas, ¿no? Sí, en ese sentido, ese sí es un rasgo característico también de Hitler como líder, que también era otro narcisista carismático, patológico, que requería de ese tipo de manifestaciones masivas para sentir que realmente estaba existiendo, ¿no? Su existencia depende del reconocimiento y del apoyo. Entonces, bueno, su discurso es decir lo que su base política quiere escuchar, y si eso son mentiras, mentiras dirá, y sabe que se las van a creer, ¿no? Pero entonces los medios, y en este están ahorita en una guerra frontal con la Casa Blanca, con el poder del Estado norteamericano, tratando de establecer quién es los que van a decir la verdad legítima, cuál es la verdad legítima, ¿verdad? Y aquí me gustaría precisamente poner el video este que seleccione, a ver si me lo pueden poner, que es muy interesante ver esta entrevista entre vocero de CNN, y escojo esto porque CNN viene siendo como una cadena internacional que supuestamente defiende los intereses de la globalización. De hecho, se suponía que CNN era una cadena allegada a Hillary Clinton, ¿no? De hecho, se suponía que era así como Fox era la derecha, ¿no?, y los republicanos, pues CNN supuestamente eran los demócratas, y particularmente apoyar a Hillary Clinton. Este sesgo de los medios, esa toma de posición política de los medios y favorecer a una determinada candidato, evidentemente les quitó credibilidad, como les quitó credibilidad también a Televisa andar apoyando a Peña Nieto, ¿no? Pero aquí, evidentemente, que tienen ese pecado original en la campaña, y de ahí se está agarrando Trump precisamente para decir que en realidad todos los medios, excepto Fox, la cadena Fox, son fake news, ¿no? O sea, son ¿cómo se llama?, noticias falsas, ¿no? Cuando en realidad él es el promotor de las noticias falsas, ¿no? Concretamente la de Suecia, al que estaba yo haciendo referencia, en donde en el meeting este que tuvo recientemente en Florida, dijo, y Suecia, incluso en Suecia están pasando cosas terribles por andar aceptando migrantes y por andar aceptando refugiados, está habiendo terribles problemas. Bueno, resulta que eso era absolutamente mentira, ¿no? O sea, tuvo que el embajador de Suecia decir que no sabe qué se estaba refiriendo, que había fumado, ¿no? Literalmente, ¿eh? Y todo esto en los tweets, ¿no? Y eso es precisamente donde yo quiero llegar también, ¿no? Es decir, los medios los están descalificando. Y lo están descalificando basándose en ese pecado original que tienen los medios norteamericanos, que sí, efectivamente, ¿sí? Bueno, ya tengo que terminar ahorita mi intervención, pero vamos a seguir hablando de eso. Está, digamos, quitándole legitimidad a los medios para imponer su propia verdad a través del Twitter. Entonces el Twitter se va a querer convertir, el Twitter de Trump, en la única verdad legítima, ¿no? ¿Sí?
Y entonces ahí es donde empezamos a ver cómo es que los nuevos medios empiezan a tomar un papel preponderante, incluso mayor que los medios tradicionales. Y ahí es donde todo está cambiando en la configuración del campo mediático a nivel global. ¿Podemos ver los videos? Sí, aquí podemos ver este video donde está precisamente Jake Tapper, que es el vocero de CNN, y está Kellyanne Conway, que es la vocera de Trump, y en donde le está diciendo: Tapper, tú te la estás pasando mintiéndole al público, ¿sí? Y nosotros, estás diciendo que nosotros no estamos cubriendo los acontecimientos, y nosotros hacemos, y le está realmente regañando a la oposición. Hay una pugna aquí en público entre estos dos grandes poderes para saber quién está diciendo la verdad. Ahorita a Kellyanne Conway ya no la están invitando a los medios porque su discurso es tan inconsistente, porque ella realmente no solamente promueve las mentiras de Trump, sino crea sus propias mentiras, ¿no? Y ella fue la que acuñó el término de alternative facts, ¿no? O sea, hechos alternativos, que ahí es cuando le dice: oye, pero es que tú me dices que son alternative facts, pero son mentiras. Y entonces, por primera vez, CNN está haciendo realmente periodismo, porque otra de las cosas muy interesantes es que a Trump lo crearon los medios también, ¿no? Y ahora, dado que los está descalificando Trump para erigirse como un autócrata, ¿sí? Entonces están por primera vez empezando a hacer realmente periodismo y a checar los hechos, a decir que están mintiendo, porque antes lo dejaban de decir mentiras, y ahorita lo están empezando a acotar, ¿no? Y este es un ejemplo de... And Anderson Cooper reporting on the supermarket attack in Paris. Brooke Baldwin covering the attack in Nice. Victor Blackwell reporting on the shootings in San Bernardino. Other media organizations cover terrorism around the world all the time, saying that we don't cover terrorism. That's just false. What the president is saying there, Jake, is that there are other attacks that don't get as much coverage. Obviously, the very sad incidents that you related were, frankly, CNN did amazing coverage for weeks at a time. I saw you all there on the ground doing that and telling the human interest stories and the tragic stories, and frankly, the involvement of the terrorists in those brutal attacks. Those get coverage. The other ones on the list, not so much. I think his point is twofold. Those ones are on the list, but the ones I just recited for you were on the list. Absolutely. Oh, no, and I'm saying the ones that have high casualties, like Nice and Brussels and certainly Paris and the like, those are covered extensively by all media outlets, as well they should be. If the other ones on the list, I think he's making two points here. One is that we just can't allow ourselves to become inured to terrorist attacks, to see it as the new normal. And so if we're not covering all of the, you know, many different attacks, and that they're all ISIL-inspired attacks, in this case, the ones that he was referring to in the list that was generated, as I understand, Jake, then we want people to realize that then that's what leads him to one extreme vetting from seven narrowly prescribed countries in a very temporary way. Number two, the point that he is making is, according to the Tyndall Report and other sources, we have inordinate coverage candidate Trump during the Republican primary, 333 minutes on him, and really, I mean, five times as much coverage on him as these terrorist attacks, and frankly, more coverage by the major networks, at the very least, on Prince's death, the artist named Prince. That's not reflective of the entire news. But I'm trying to tell you, you're asking me why he said this, and I'm responding to the question. You're spinning about the idea that we don't want to be inured to that. That's a lovely spin, but that's not what he was saying, Kellyanne. He was saying the media does not cover these stories because we don't want to cover them, because we have some sort of agenda. That's what he was suggesting, and it's offensive given the fact that CNN and other media organizations have reporters in danger right now in war zones covering ISIS. And I just don't understand how the president can make an attack like that. There's no question about that. Well, first of all, I'm going to tell you, I don't intend to spin. I'm crediting the coverage of CNN and your colleagues across the media gave to these high-profile and high-casualty, very sad, very vicious attacks. They're on the list of undercovered attacks. As were dozens and dozens of others. But I do know what the president's point was, because I've discussed it with him directly. And it's that we need to make sure that people understand that what was stated by Hillary Clinton, Secretary Clinton, in her convention speech, these are determined enemies, is a really light way of referring to radical Islamic terrorism. He's willing to name it, and it was a big piece of his campaign. And frankly, Jake, if you look at the polls, including CNN's polls, national security and terrorism were important issues to many Americans.
he made it a point to show real distinction there, and he wants to show a point as president in real distinction, because there seems to be some coverage these days, maybe not here, but definitely elsewhere, that somehow terrorism is not a big problem, or somehow national security is all, you know, is all taken care of, and that's just not true. And I think when you're talking about extreme vetting, he is making the point that that is in response to the threat of terrorism globally. I don't know who is making the case that terrorism is not a serious problem, though I do appreciate your citing a CNN poll. President Trump was clearly saying that the media does not cover terrorist attacks that we clearly cover, and he was saying we don't do it because we don't want to do it and because we have some sort of ulterior motive in that. That's not what you're saying right now, but that is what he's saying. But while we're on the subject of not addressing a terrorist attack, I want to ask you, in Quebec City last week, a white right-wing terrorist opened fire on a mosque filled with innocent men, women, and children. Six people were killed. President Trump has not said or tweeted one public word about this. You want to talk about ignoring terrorism? Why hasn't the president offered his sympathy to our neighbors in the north? I know he's sympathetic to any loss of life. Esta vocera incluso llegó al punto de inventar también un evento terrorista diciendo que había como la masacre de Columbine o no sé, la masacre de no sé qué lugar, cuando en realidad no había existido. O sea, esta vocera es una inventadora de realidades y eso está afectando sobre todo el campo periodístico. O sea, frente a esta, digamos, vorágine de mentiras o de información falsa, que está fallida o falsa, pues, que se genera desde el propio gobierno federal, ¿tú cómo ves cuáles serían, digamos, estos contrapesos? Porque antes de empezar la conferencia platicabas, ¿no? O sea, también hay algo dentro que puede ocurrir y que puede tener de alguna manera pues un reflejo en todo esta, en esta posición política, ¿no? Sí, gracias, Caridad. No, pero evidentemente, por ejemplo, los medios son un contrapeso para el poder político. Pero lo están queriendo contrarrestar precisamente descalificándolos. Claro. A CNN en particular, Trump ha dicho que son la gente más deshonesta, que son la porquería más grande del periodismo. Cualquier medio que se oponga a las posverdades. Y él le dice a Conway, le dice, a ver, Conway, nosotros somos fake news. Y él tiene que decir, no, no son fake news, pero inmediatamente después, en otro meeting, Trump termina diciendo, no, CNN es lo peor que puede existir en los medios. Entonces, esta es una lucha, efectivamente es un contrapeso, pero lo que está tratando de hacer Trump es eliminar ese contrapeso. Siendo producto de los propios medios. Siendo producto de los propios medios. Él es un personaje mediático. Claro, no llegó por los medios tradicionales de los partidos políticos, ¿no? Llegó básicamente por los medios de comunicación y básicamente por la televisión, ¿no? Sí, por su programa de Celebrity Apprentice. Eso fue lo que le dio un... celebridad, le dio reconocimiento y bueno, a ojos de un electorado pues más o menos ignorante, pues el aparecer en televisión en un show de alto rating, pues ya lo valida, ¿no? Igual que como se pensaba antes que porque apareció una noticia en la prensa ya era verdad, ¿no? Pues estamos viendo que pues los manejos pues son muy son incluso inmorales, se desdicen, como nos comenta el doctor Antión, de que pueden decir en frente a las cámaras una cosa y después en un meeting en donde ya están compactando la atención hacia otros grupos, se desdicen y dicen otra cosa, ¿no? Y es lo mismo que decía, como no tienen valores generales, no están atados a un comportamiento, a un cuadro ético de comportamiento, se van moviendo y se van modificando en su comportamiento según los intereses y según la situación que tengan que saltar en ese momento. En ese sentido, es una forma pragmática de hacer política. El presidente Putin de Rusia tiene una manera muy semejante de hacer política, pragmática totalmente, enfrentando con valores éticos que pues son elásticos, de repente se achican, a veces se alargan, y lo que te importa pues el petróleo barato, el tener a los aliados satisfechos, y muchas veces incluso se traicionan a los propios aliados, como es el caso de los propios, todo el caso de que pasó con un primer coqueteo de alianza que uno apareció con México y Estados Unidos, que pues resultó un fracaso. Ahora, yo también quiero comentarles de que a pesar que hay que estar realmente alertados por la situación y que realmente
nos afecta en primera línea, estamos realmente en la trinchera donde pasan las cosas. Estados Unidos es un país que no es gobernado por una sola persona, no es una monarquía, ni siquiera es una no tiene grado del presidencialismo siquiera que tenemos en nuestro país, ¿no? Las cámaras tienen papeles activos, tienen un bipartidismo que también es bastante, el caso de los demócratas es bastante, ahora están reestructurando, mientras los republicanos pues están más ahorita en bloque, a pesar que hay grandes voces adentro del propio partido de Trump que están en contra de su manera de hacer política. Entonces quedan varios otros actores que están para hacer contrapesos, entre esos están los ciudadanos y unos muy importantes que son las autoridades locales y los gobernadores. Ellos también son electos, tienen la legitimidad de las elecciones y no tienen por qué llevar a cabo leyes federales. Está compactado, hay niveles de competencia en los distintos gobiernos. Entonces, las decisiones y las órdenes ejecutivas que ha llevado Trump, en algunos casos han vuelto de cabeza al plano local, al nacional e internacional. Por ejemplo, cuando prohibieron la entrada a Estados Unidos de 7 nacionalidades temporalmente, simplemente se volvió un caos en los aeropuertos, que afectó a todos los aeropuertos del mundo porque tuvieron que frenar. Empezaron a tener que cumplir, a tener funciones las autoridades migratorias de otros países que no les correspondían, como no permitir abordar a un ciudadano con el que esté amparado y que sea residente para que venga a su trabajo, porque no ha quedado claro, porque fue un trastoque en las relaciones internacionales tan grande y tan fuerte que en muchos casos no se ha sabido cómo valorar su influencia. Y digo, el caso de México es nos toca por la cuestión comercial y por la migración, principalmente serían los puntos que vamos a padecer, pero son puntos que compartimos con toda Latinoamérica y prácticamente con todo el mundo. Tenemos 20, 30 años de estar contemplando cómo el mundo se hace interdependiente, cómo la globalización va avanzando, cómo se van borrando las fronteras, los aranceles van bajando, una tendencia general. Y ahora parecía que hay una ruptura y una nueva propuesta, mucho más pragmática, mucho más del lado de los estados fuertes, que se asemeja más a una idea de neorrealismo, en la cual pues los gobiernos de los países poderosos pues podrán imponer sus intereses a los que sean más débiles, sin que haya un derecho internacional de por medio. Estas instituciones internacionales, que son las que regulan actualmente las relaciones, como es el caso de la ONU, el Banco Mundial, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se van a ver cuestionadas inmediatamente, ya están siendo cuestionadas. Las aportaciones de Estados Unidos van a ir bajando a estos organismos internacionales y eso va a ir afectando el sistema internacional y su forma de regularse. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos que esperar también a ver qué medidas se van tomando, qué nuevos liderazgos contemplamos. El poder político no hay vacío, se llena inmediatamente. El momento que decide Estados Unidos no entrar a la Alianza Transpacífica, Japón inmediatamente toma el liderazgo de esta alianza comercial y empiezan a buscar nuevos aliados. Y este es hay una tendencia mundial hacia la globalización, a la interdependencia, a la articulación de valores entre todos los países de igualdad que pues, se ha estado cultivando durante años y bueno, ahora se ve cuestionada, ¿no? Entonces vamos a ver la emergencia de otros actores, las ciudades, por ejemplo, las autoridades y las ciudades como tal van a empezar a florecer como contrapesos a esta forma de hacer política, en el campo de medio ambiente, en el campo de migración, en donde ya existen incluso agendas políticas de las ciudades santuarios. Ustedes saben que en Estados Unidos existen ciudades y condados santuarios, que son santuarios no porque uno pueda refugiarse y que vayan a ser protegidos. Lo que hacen estas ciudades santuarios es que no comparten información local con las autoridades federales y los agentes locales se niegan a aplicar la ley federal. ¿Por qué? Porque es una compartimentación y esto es legal dentro de Estados Unidos, no el tú abocarte simplemente a tu ámbito de competencia. ¿Por qué lo han dicho las autoridades locales? Resulta que las ciudades santuarios son ciudades mucho más seguras que las ciudades no santuario, porque las ciudades santuario tienen comunidades de migrantes grandes y en el momento que no son perseguidos por las autoridades locales,
las comunidades inmigrantes colaboran mucho más con las autoridades y entonces no hay ocultamiento de información, se integran a la comunidad, no quedan separados. Y o sea, no son como un apéndice de esa comunidad, sino son una parte activa de la misma, con lo cual hace que se integren de una manera más fácil y que los índices de violencia y delictivos bajen notablemente. Entonces, hay argumentos de fondo. Ahí es donde también yo menciono las universidades públicas, jugamos un papel relevante en el asunto. Esta información sobre los beneficios de la ciudad santuario está hecho por una investigación que hizo la Universidad del Sur de California, en que estudiaron varios condados y varias ciudades y encontraron estos resultados que pues, permiten ver que la no persecución de los migrantes a nivel local permite una incorporación mucho más fácil de esta mano de obra, mucho más armónica en términos comunitarios, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ver a otros actores florecer, igualmente vamos a ver a un poder legislativo muy activo en hacer contrapesos pesos y contrapesos a las políticas del presidente Donald Trump. Bueno, pues le cedo ahora sí. Gracias. Muy interesante. Bueno, pues entonces ahora veamos la traducción esta en cuestión de medios, que a mí también una de las cosas que me viene a la cabeza, si en algún momento lo puedes señalar, Mauricio, es esta cuestión de que los medios, que el comportamiento o el uso que se ha hecho por parte de Trump en los medios, pues nos hace referirnos a estrategias muy antiguas, nada más que con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces estamos reproduciendo como esquemas que pensábamos que se habían terminado en la época fascista y bueno, pues resurgen ahora ya mucho más modernizadas, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente todo esto tiene reminiscencias al Tercer Reich, definitivamente, nada más que el Tercer Reich pues tenía el cine, tenía la prensa y tenía la radio, ¿no? Y ahora pues está la televisión y está internet, ¿no? Y él sabe utilizar la televisión también, pues él es un personaje de la televisión, ¿no? Él se ha valido precisamente de su notoriedad a través del programa Celebrity Apprentice para, y de hecho así parece que maneja su gabinete como si estuviera en un reality show, y de hecho la campaña de alguna manera tuvo el formato de un reality show, los debates, ¿no? O sea, todo fue creando un suspenso, parece que es un especialista en crear esta atención, ¿no? O sea, por parte del público, ¿no? Y en esa medida, en la medida que tiene un conocimiento bastante profundo de los medios y ha operado como un agente dentro de los medios, pues esto ha trastocado incluso hasta quién hace contrapeso en los medios. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que los programas de noticias, los anchorman como él, ¿no? O sea, pues ya no tienen la legitimidad y la credibilidad, y el mismo Trump se lo señala, ustedes ya no les creen nadie en nada, les dice Trump, ¿no? A los medios. Pero entonces, ¿saben quién está haciendo el contrapeso? Los programas de sátira política. Los programas de sátira política han adquirido una preponderancia como nunca antes en Estados Unidos. Son programas que empezaron, digamos, desde los años 60, ¿no? Tímidamente, ¿no? Hacer comentarios sobre la política a través de cómicos y comediantes, pero digamos que quizá el personaje más interesante que le dio preponderancia es Jon Stewart, ¿no? Jon Stewart, que pues casi era el que tenía mayor credibilidad de los medios antes de que llegara Trump, ¿no? Y curiosamente, Jon Stewart decidió salirse de la escena mediática y dejarle el puesto a un comediante excepcional, ¿no? Que la verdad yo se los recomiendo mucho que lo sigan, porque es un personaje que realmente extraordinario. Es un sudafricano, comediante, stand-up comedian, sudafricano, que Jon Stewart lo mete para sustituirlo a él. Y eso que era uno de los programas con mayor rating en todo el país. Llega Trevor Noah, que es precisamente el poner este estrago, no, precisamente, es un comediante sudafricano que tiene una capacidad de análisis de la realidad política norteamericana impresionante, y además una capacidad para burlarse, ¿no?, de Trump de manera impresionante. Entonces, evidentemente Trump no le hace mucho caso a Trevor, ¿no?, porque pues no tienen el mismo, digamos, ni ideología, ni está en su espectro, ni en su radar. Él lo más ve CNN y Fox, ¿no? ¿Sí?
Pero sí le afectan otros programas, porque él está muy pendiente de la televisión. De hecho, la mayor parte del tiempo se la pasa viendo televisión y consultando su tweet, que es Saturday Night Live, ¿no? El Saturday Night Live, que es, está siendo un protagonista. Le afecta tanto la manera como Alec Baldwin está impersonándolo, que no falla en tratar de cuestionarlo y se toma todo el tiempo del mundo para cuestionarlo. Y eso tiene que ver con su narcisismo, ¿no? O sea, él no puede ver que alguien lo retrate mal, ¿no? Incluso mandó quitar sus fotos en donde se ve mal, etcétera, etcétera. O sea, es un nivel de narcisismo increíble. Entonces, por eso es que los programas de sátira política se están convirtiendo en elemento de contrapeso con Trump. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas, los recursos, publicitarios de propaganda de relaciones públicas que se utilizaron precisamente durante el rey, pues ahorita están recargados, ¿no? O sea, están, porque sobre todo los nuevos medios son capaces precisamente de tener una penetración global, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo en el caso de Twitter, que eso es lo que ahorita nos está sorprendiendo a todos los comunicadores, ¿no? De cómo es que una red social que en un momento dado pensamos que era para adolescentes, para comunicar cualquier tontería, se está convirtiendo en el vehículo para establecer política pública, ¿no? O sea, y una política pública que nos da la impresión de que es bastante irreflexiva, ¿no? Porque como es reactivo Trump, o sea, él realmente, y en ese sentido sí se diferencia respecto a Hitler, ¿no? Digamos que The Art of Making Deals no es Mein Kampf, ¿no? O sea, digamos, Mein Kampf tiene todo un sustento, incluso hasta filosófico, diría yo, ¿no? Sí, aunque de alguna manera compartan esta idea supremacista blanca, ¿no? Pero Hitler traía toda una ideología antisemitista que había abrevado desde que era muy joven, ¿no? Precisamente con su padre, que era precisamente antisemita, también su padre. Entonces él fue construyendo. Y bueno, siendo alemán, pues, necesariamente tenía que tener referencias más filosóficas, ¿no? O sea, incluso se piensa que incluso hubo una interpretación de Nietzsche bastante sesgada, pero bueno, Nietzsche aparece en el discurso nazista, ¿no? Y este trumpismo, en realidad, es mucho más ramplón desde mi punto de vista, ¿no? Como tú dices, más pragmático, no responde a valores universales. Y en esa medida Estados Unidos, a través de su representante, está traicionando su credo ideológico, ¿no? O sea, Estados Unidos era el líder del mundo libre, se suponía, ¿no? Y enarbolaba los valores de los derechos humanos y de todos los valores occidentales. Y con Trump está cuestionando precisamente todos esos valores. Y desde mi punto de vista, pues está minando la legitimidad del propio imperio americano, ¿no? Incluso yo siento y comparto esta opinión con Jalife, ¿no? Este profesor de la UNAM que dice que en realidad Estados Unidos vive un momento de retracción, ¿no? Un momento en donde realmente estamos al final casi casi del imperio norteamericano, porque está realmente tomando puras posiciones pragmáticas, como por ejemplo lo de las bases militares, ¿no? Las bases militares las quiere quitar porque ya no son costeables, ¿no? Con lo que pasó lo mismo con el imperio romano, ¿no? En el momento en que el ejército era ya incosteable, empezó a retraerse, ¿no? Y a poner muros, precisamente. El muro de Inglaterra coincide con el momento en que empieza a retraerse el Imperio Romano, porque con Adriano, que fue el antecesor el anterior de Adriano, que se llamaba Trajano, que también era español, los dos eran hispánicos. Trajano era un guerrero y él llegó, fíjate qué curioso, llevó el Imperio Romano hasta Irak. Y Adriano se salió de Irak. Cuando llegó Adriano, siguiente, se salió de Irak y puso el muro en Inglaterra y Escocia. Entonces, de alguna manera marca el derrotero de un imperio retrayéndose. Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención cómo Trump, las políticas de Trump, se están dando en un momento en donde el imperio americano está quebrado, no tiene dinero para mantener a su ejército y por lo tanto anda queriéndole cobrar a Japón, anda queriéndole cobrar a la OTAN, anda queriéndole cobrar a todo el mundo sus servicios de protección, casi casi como un gángster del mundo. Está actuando casi casi como un cartel, ¿no? Pidiendo protección, literalmente. Pues
digamos que para continuar con esta misma lógica, ¿cuál es la respuesta desde el punto de vista político? O sea, ¿quiénes son los grupos que están detrás de Trump y que de alguna manera pueden ayudarlo en esta misión que él se ha planteado? Lo que sí ha sido notorio desde que empezó a vislumbrarse la posibilidad de que Trump llegara a la presidencia es la erupción de una sociedad civil organizada en Estados Unidos de defensora de derechos de determinados colectivos. Entonces, me parece que vamos a estar viendo la aparición de varios grupos de ciudadanos que van a ir defendiendo derechos. Yo creo que se van a ir montando estrategias para dificultar la deportación, para dificultar, por ejemplo, una persona muy notoria, que es un ajedrecista, Kasparov, es un ruso que está exiliado en Nueva York porque es un activista político, además de campeón desde los 22 años de ajedrez. Él está exiliado por estar en contra del régimen de Putin. Lo que dice que lo que puede terminar con Trump son las pequeñas acciones decididas por parte de distintos actores, no necesariamente gubernamentales, también gubernamentales de otros niveles de gobierno, como es el caso pues, de California, que ha estado amenazando con la posibilidad de la secesión del país. O sea, hay un discurso que hay atrás muy activo que puede ir frenando algunas de estas. Pues lo que decía Kasparov es, para frenar a Trump, pensemos en la muralla de México. El querer bloquearla y que no se lleve a cabo es algo que está muy difícilmente en las manos, sobre todo pues, en las nuestras, eliminando. Lo que sí está en nuestras manos es establecer la pelea metro por metro. Es decir, bueno, protección del medio ambiente, que es un tema que no se ha tomado lo más mínimo en cuenta. En los recursos hídricos que se están afectando en las cuencas en el momento de establecer la muralla, más otros muchos temas que afectan directamente la fauna, los tráficos, la circulación, la movilidad de faunas entre espacios. Y entonces lo que dicen es, no podemos dar la pelea por los 3.200 kilómetros del muro, pero sí podemos pelear metro por metro y ir apoyando a nuestras contrapartes en Estados Unidos, porque tengan ustedes por seguro que hay gente, muchas personas en Estados Unidos, norteamericanos, que están en contra de esta política, que están en contra del muro. O sea, creo que son 10, 12 millones de empleos estadounidenses directamente asociados al tránsito de mercancía entre México y Estados Unidos. O sea que hay un tejido productivo que ya existe y que se va a afectar innegablemente si sigue adelante. Entonces, a lo mejor no se pueden combatir las grandes políticas que se vayan proponiendo, no se pueden minar, pero sí se pueden ir minando caso por caso, metro por metro, y también los medios de comunicación y de opinión van a jugar un papel muy importante, porque finalmente van a ser los que van a estar difundiendo este quehacer y construyendo transmitiendo las verdades de las y la información de las que se vayan derrumbando en torno a esto, ¿no? Lo que pasa es que el problema desde mi punto de vista también va más allá de Trump, porque es el trumpismo, ¿no? Es una ideología que ya se transmite a través de los medios, y no de los medios tradicionales, que como decíamos, los mainstream media, que le llaman los gringos, ¿no? Los medios tradicionales, que como ya habíamos señalado, tenían un sesgo hacia la agenda de Obama y de Hillary, ¿no? Pero sí de los otros medios, ¿no? Precisamente Jon Stewart, cuando lo entrevistan sobre cómo fue que llegó Trump y cómo es que logró construir su base política, él decía, en realidad la base política donde se construyó fue a través de las radios locales, ¿no? Son las radios locales, a través de estos ¿cómo se llama? Conductores o locutores ultraderechistas como Rush Limbaugh y gente como de ese tipo, ¿no?, que fueron construyendo la base y creando toda esta ideología y ver aceptable, ¿sí?, antivalores norteamericanos, como precisamente estar en contra de la inmigración, en contra de la libertad de expresión, porque
Trump está en contra de la libertad de expresión, ¿no? Su Steve Bannon, lo primero que dijo cuando se enfrentó a los medios, ustedes mejor cállense y dejen actuar a Trump. O sea, están queriendo realmente deslegitimar a los medios tradicionales. Y sin embargo, los medios alternativos, precisamente como son las nuevas redes sociales, está circulando toda esta ideología trumpista, supremacista blanca, xenófoba, misógina, anti-inmigrante, ¿no? Y eso es lo que va a cundir. Por eso es que la lucha de metro por metro, casilla por casilla, ¿verdad? Se va a volver dificilísima, ¿no? Ahora, otra cosa que le comentaba yo a Caridad, muy interesante, ya volviendo al caso mexicano, por ejemplo, es ¿qué puede hacer México en el plano mediático, ¿no? Para contrarrestar precisamente toda esta ideología anti-inmigrante. Pues curiosamente me tocó ver una entrevista que hizo León Krause a López Obrador, y me sorprendió a López Obrador con lo que nos propuso, ¿no? En su entrevista. Es que lo que hay que hacer, dice, Trump es un fenómeno político y hay que actuar políticamente. Por lo tanto, hay que actuar sobre su base política. Y lo que tenemos que hacer es mandar mensajes, construir mensajes dirigidos a su base política, para que entiendan por qué los está engañando, cómo los está engañando, ¿no? Respecto concretamente a la migración, pero los está engañando desde muchos puntos de vista, porque Trump, su campaña estuvo sostenida sobre tratar de beneficiar al hombre medio, al común, ¿no? Al hombre común, cuando en realidad lo primero que hizo fue soltarle todas las posibilidades a Wall Street, cuando ya quitó precisamente las reglas que los contenían, las que puso Obama precisamente para contener la crisis del 2008. Ahorita se está fraguando otra burbuja financiera, ¿eh? Ahorita está fraguándose una burbuja financiera, y como ya sabemos, cuando estallan las burbujas financieras, ¿a quién afecta? Pues al público en general, ¿no? Es los que terminamos pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que es que, así como tú dices minar metro por metro, lo que dice López Obrador es que tenemos que minar persona por persona, minar la creencia que tienen sus líderes, ¿entendés? A través precisamente de una estrategia de comunicación, que evidentemente no va a llegar ahí un mexicano a darles lecciones, ¿no? Tiene que ser un blanco, tiene que tener la autoridad racial, ¿sí? Que es lo que ahora va a rifar, definitivamente. Ahora, el único discurso legítimo va a ser el de los blancos, ¿no? Así se va a tratar de mantener, ¿no? O sea, porque el racismo no desapareció en Estados Unidos, se está recrudeciendo, ¿no? Es un backlash, como le llaman, ¿no? Eso es después de llegar un presidente negro y que creíamos que el multiculturalismo había vencido como ideología, bueno, entonces es un backlash, precisamente de estos grupos supremacistas blancos. Entonces, evidentemente, la lucha por el poder simbólico de cuál es la verdad va a estar durísima, sobre todo en cuanto a la legitimidad de ciertos valores occidentales que pensábamos que Estados Unidos era quien los enarbolaba. Yo leí una noticia que en realidad hoy por hoy la líder del mundo libre es Angela Merkel, no Donald Trump, ¿no? Bueno, si les parece bien dar un comentario final para que podamos entonces ver qué preguntan los muchachos y... Ya para concluir, que pues, quisiera complementar lo que está diciendo el doctor Antión, pues estos grupos que estamos viendo ahora, que tienen la voz, pues ahí estaban, ahí han estado estas ideas supremacistas o estas ideas proteccionistas contrarias a la migración, contrarias a los criterios de medio ambiente, ¿no? Porque también el tema del medio ambiente es importantísimo. Y hay un desprecio franco, pero también tiene que ver con esta idea de la idea de ecumene, ¿no? De universal, del ser humano, como un mundo en el que tiene unos recursos limitados y que se agotan frente a una concepción muy egoísta, muy ciega frente a la cuestión de medioambiental. Y yo creo que eso va a ser uno de los puntos muy vulnerables y que va a tener de resistencia pues de muchos grupos dentro y fuera de Estados Unidos, esa concepción tan atrasada sobre el cuidado y la defensa del medio ambiente, ¿no? Muchos de estos grupos que votaron a Donald Trump y que lo apoyan, pues representaría como el
núcleo duro de su apoyo, pues yo supongo que vendrá un momento de desencanto, pues a través de, pues de todas estas mentiras que se están vertiendo a través de las verdades a medias, porque muchas veces ni siquiera son mentiras, o simplemente se dice un aspecto de una cuestión sin dar el balance total de lo que sucede, va a terminar mermando. Sin embargo, no es Donald Trump nada más, es el trumpismo, como vuelve comenta nuestro colega, es una forma de pensar la política que debiera de ser acotada, yo coincido en que debe de ir sobre el mensaje, sobre el grueso de los electores, sobre los que se mostraron encantados por este canto de las sirenas de Donald Trump, de America First, ¿no? que pues es una... simplemente esta idea de que tiene que haber alguien encima y primero, pues ya es incluso caduca, ¿no? Ya lo vemos como una forma de concepción del balance del poder internacional, pues que ya no opera, ¿no? Entonces, nos quedará esperar y en la medida de lo posible creo que todos debemos de asumir una parte de trabajo para concientizar, para transmitir, para lo que sea, como hacemos nosotros como académicos, pues dedicarnos y vertirnos hacia el tema, porque es un tema que nos ocupa ahora y creo que serán pues varios años que tengamos una reflexión académica por lo que está ocurriendo, porque tratemos de dar una explicación a momentos que pareciera que no sé, que se repiten con algunas sustancias anteriores, como hablamos del Tercer Reich, pero con componentes nuevos, en nuevos escenarios, y que pues valdrá la pena estar continuamente reflexionando y situando nuestros propios valores en relación a esto, ¿no? Pues con esto yo lo concluyo. Gracias. Pues yo terminaría con la actitud que tendríamos que tener nosotros los mexicanos hacia este fenómeno, ¿no? De Trump y del trumpismo en Estados Unidos, que lo que pone en riesgo realmente son a dos valores fundamentales del mundo occidental, que es la democracia y la libertad, ¿no? Y en el caso de México, ¿verdad? Pues lo que a nosotros nos queda es resistir. O sea, nosotros tenemos que generar estrategias de resistencia, ¿no? Tanto a nivel ideológico, un plano a través de los medios, como a nivel político y como a nivel económico. Nosotros tenemos que prepararnos para una ola de discriminación, ¿no? y una ola de deportaciones. Entonces tenemos que tomar acciones concretas urgentemente, porque si no estos problemas que van a llegar a la frontera van a terminar virtiéndose por todo el país, ¿no? Entonces realmente lo que tenemos nosotros es que plantearnos una estrategia de resistencia, ¿no? Y bueno, pues eso nos involucra a todos, ¿eh? A todos nos involucra para poder cómo resistir a esta ola de misoginia, de antidemocracia, de racismo que ahorita está creciendo, ¿eh? O sea, no está en cuanto, está creciendo y tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Nos tenemos que volver realmente, a lo mejor nos da la oportunidad para empezar a creer en la democracia por primera vez en México, ¿no? Hacer bastiones y defensores de nuestra incipiente democracia, ¿no? Y tratar precisamente, esa sería una forma de resistencia, ¿eh? O sea, mantenernos como país demócrata, ¿no? Entonces, bueno, ahí se las dejo, ¿no? Como una necesidad de seguir defendiendo estos valores occidentales que están ahorita puestos en tela de juicio. Bueno, pues ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario que quiera compartir. A ver, Rose, sí, únicamente decir que me parece fascinante que estemos en el tiempo de hablar de todo esto con gente como ustedes. Quiero agradecer. Quería un poquito añadir una cosita, claro, a discusión, evidentemente. Tenemos al líder siempre acá arriba y tuvimos al líder que implica etimológicamente el que mandotea y el que se reposa la base. Y luego una serie de arbolitos de Brandon, que sigue mostrando al líder como un Superman, que sea de Trump, Hitler, Mussolini, Napoleón, lo que fue. Te están grabando, por eso es que... Entonces, tenemos muchos nombres que poner ahí arriba. Que no hay que voltear el árbol,
me equivoqué de árbol y entonces añadiría que no es una cuestión de resistir, es una cuestión, creo, de resiliencia. Okay, es decir, salir. Okay. ¿Y cómo salimos del árbol occidental, oriental y planetario del gran líder que hay que seguir, que sea ni de la Z o no, sea bueno o no tenga mediums o no tenga mediums? Volteando el árbol. No lo voy a hacer en lingüística, pero lo querría hacer en política. Creo que eso puede ser la manera de que en el antropoceno nos volvamos más humanos. Voltear el árbol. Los líderes somos nosotros. Si la palabra está muy mal adjudicada, líder es uno. Hay unos atuelos de Guattari. El uno no existe. Hay que ir en rizoma, todos pensando, revueltos, hechos caos, y voltear el árbol y resalir. O bien, en el fenómeno actual de ecología humana que se llama resiliencia. Se me va a resistir, esto es una asunción. Es interesante tu planteamiento, resiliencia y resistencia. ¿Cuál es cuál sería la opción, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, es que ahorita no estamos en condiciones de más que de resistir, porque no tenemos una política que nos lleve a otro estadio, ¿entiendes? Ahora, ciertamente nosotros los mexicanos pues somos muy resistentes, ¿no? O sea, aguantamos vara de todas las bajas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que dice la profesora es cierto, es tiempo precisamente de no solamente resistir, sino de ir sobreponernos, ¿no?, a la adversidad y tratar de encontrar una salida. Pero bueno, es que estamos en una posición tan subordinada ahorita en los Estados Unidos, ¿no?, que yo veo difícil el asunto más allá de generar estrategias de resistencia, pero a lo mejor tú ves algo más, profesor. No sé si tú puedes ver alguna salida. Bueno, yo la verdad es que no había querido hablar de este lado de la mesa, pero también creo que tenemos en este momento, estamos pasando por una crisis de democracia y de gobernanza en México mismo también. O sea, no podemos decir que están pasando cosas de la frontera como si estuviera nosotros en una situación ya consolidada o como tuviéramos una clase gobernante capaz. Creo que no es el caso. Tenemos, desde mi punto de vista, unos niveles de impericia en cuanto a política exterior, pero notoria. Usted está aprendiendo apenas. Sí, es que necesitaríamos tener a José Ángel Murguía en la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora, que es priista, o sea, que rima con todo el equipo, echar mano de las personas del viejo priismo que han sabido hacer la política exterior, internacional, estar consultando al expresidente Zedillo, estar haciendo un lobby amplio con otros presidentes, tener una propuesta política hasta nuestros hermanos centroamericanos. Hay muchísimas cosas que quisiéramos estar haciendo que incluyeran esta estrategia de resiliencia, pero definitivamente tendría que ser el gobierno mexicano el que estuviera encabezando estos esfuerzos de enfrentamiento y no lo estuviéramos nada más contemplando como sociedad civil. Pero pues en ese sentido, pues también tenemos que partir de lo que tenemos nosotros como académicos, con ustedes como estudiantes de la universidad, y tendremos que trabajar por nuestra parte, a pesar muchas veces de la propia política nacional, que desde mi punto de vista ha tenido una posición absolutamente subordinada y muchas veces innecesariamente a los designios que han venido del norte. Creo que es importante también tocar esta parte del asunto, ¿no? Jesús, ¿sí les ha participado? Allá, mira, allá hay dos estudiantes. Hola, sí, mi comentario iba un poco en ese sentido. Pareciera que la lógica acción-reacción nos estaría pidiendo que, bueno, ya hiciéramos algo, ¿no? Todos deberíamos estar haciendo algo. Pero ciertamente estamos haciendo algo. En la estructura nacional en México tenemos serios problemas respecto a la democracia y la vinculación de la sociedad civil consigo misma y en el marco de la democracia. Es decir, creo que en México todavía no tenemos muy claro si se apela a nivel individual o a grupos de la sociedad civil y cómo interactuamos, con qué niveles de gobierno interactuamos. Creo que por un lado todavía esperamos la indicación de arriba, ¿no?
que alguien diga, esta es la política, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se espera. Y en realidad, creo que el gran reto en el que estamos como sociedad civil es que esa directriz no viene, ¿no? El gobierno está en el ámbito internacional, en la gestión de la economía, la demanda es que las negociaciones se transparenten, ¿no? Y que nosotros sepamos qué es lo que se está negociando para poder ser parte del proceso. Yo creo que el reto es muy grande y es el momento para que la sociedad civil en México despierte, se organice y tome iniciativas locales para atacar diferentes problemas. Y creo que la universidad tiene un lugar privilegiado para hacer este tipo de acciones. Realmente yo creo que tendríamos que dejar de ver hacia el gobierno y vernos hacia nosotros mismos a nivel horizontal. Ver qué organizaciones podemos apoyar y cómo nosotros como organización primera, que es la universidad, podemos trabajar para detectar problemas específicos que sí podemos atacar. Y claro, tampoco estamos acostumbrados en la universidad a pasar a la acción, como decían, pragmáticamente, ¿no? Estamos acostumbrados a analizar y a ponderar, ¿no? Invitar, pero no organizarnos para atacar problemas específicos, ¿no? Digamos que yo personalmente también creo que las experiencias que hemos vivido, como la del terremoto hace ya varias décadas, luego la crisis de la influenza, ¿no? Todos estábamos también viendo, bueno, a ver que alguien nos diga algo, ¿no? Pero del SNI nunca salió ninguna directiva para hacer estrategias de comunicación respecto a la influenza o esa crisis sanitaria, ¿no? Entonces todos nos quedamos pensando, bueno, entonces ¿para qué sirve el CONACYT, el SNI, las universidades, si no podemos actuar coyunturalmente, ¿no? Seguimos en esta dimensión amplia, ¿no? Los planes quinquenales, esto es a la larga, ¿no? Para fortalecer las instituciones, la democracia, pero estamos realmente perdidos porque no estamos familiarizados con una pedagogía para actuar nosotros como grupos de la sociedad civil. Buscamos organizaciones que tengan un poco más de experiencia, Amnistía Internacional, Greenpeace, algunas locales, nacionales, ¿no? Pero creo que todas las organizaciones estamos ante un gran reto, ya estamos todavía esperando, si nos toca a nosotros actuar, los sindicatos, las universidades, por supuesto, en fin, tantas organizaciones que podrían apoyar, por ejemplo, si la tarea es realmente apoyar a los migrantes, bueno, ¿a qué migrantes que van a ser deportados? Por ejemplo, hay estudiantes, el tema de los Dreamers, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a las universidades para recibirlos? Ahora, estamos esperando que las universidades también nos digan, bueno, pues aquí habrá que tomar precauciones respecto a esto, pero nosotros como académicos o estudiantes, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo contacto con algunos estudiantes allá, nos estamos organizando como, no sé, pequeños grupos de LGTB o discapacitados o algo para abrir esos lugares cuando vengan. Nadie sabe qué está pasando, estamos en un momento realmente muy, muy desconcertante. Yo les pregunto a ustedes, bueno, ustedes, ante este panorama que acabo de externar, no digo que así sea, ¿ustedes qué recomendarían? O sea, ¿esta organización tiene que ser horizontal o sí hay que trabajar de acuerdo a ciertos lineamientos? Gracias, Jesús. Bueno, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir. Bueno, evidentemente yo creo que tiene que horizontalizarse la acción. No tenemos que esperar una implicación vertical. Y bueno, nosotros como universidad pública ciertamente tenemos varios frentes donde actuar, no nada más es con nuestras investigaciones y nuestros seminarios, todo lo que sin duda son importantes, pero sí como dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos recibir a personas que queden truncas en sus carreras y que sean deportados? ¿Podrán terminar aquí? ¿Podremos reconocerles estudios? ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto, ¿no? Algunos compañeros de aquí de la unidad estamos empezando a pensar seriamente el tema de la migración y creo que hacer un censo, por ejemplo, de los deportados, en qué trabajaron, qué habilidades tienen, no para que podamos nosotros ofrecerle trabajo directamente, pero sí para ir empezando a sistematizar información, que es algo que sí sabemos hacer y que podremos ofrecer un producto, es decir, de determinada comunidad de la que hemos encuestado, entrevistado,
podría tener, son de tales sectores, o sea, tenemos que mapear qué va a pasar, quién están deportando, de dónde lo están deportando, cuáles son sus conocimientos previos y luego posteriores, qué especialidades lograr. Esa información es vital y no podemos esperar que lo haga el Instituto Nacional de Migración, o la Secretaría de Gobernación, o las autoridades de frontera, porque estaremos también dejando nosotros de lado algo que sí podemos contribuir directamente a la sociedad, ¿no? Ese es un ejemplo. Y bueno, la estrategia de monitorear medios, por ejemplo, que estaría en manos de especialistas como el doctor Andión, pues es importantísimo, porque también ahora ustedes se dan cuenta de cómo hay estos medios mainstream que dicen una establecen una noticia y los demás son réplicas. Ustedes, es muy fácil de verlo ahora en internet, cómo están las réplicas, cómo es la noticia finalmente suda y lo demás ya son maquillajes, son réplicas de esto. Entonces, estar monitoreando dónde se está produciendo la información, cómo se está alimentando esta información. Yo creo que tenemos un reto enfrente que no deberíamos de obviar y hacernos un lado. Creo que tenemos que reorientar nuestra actividad docente, nuestra actividad de investigación hacia estos campos, ¿no? Yo creo que sí tenemos que empezar actuando aquí mismo. Y además, pues somos un semillero de talentos, tenemos un montón de alumnos que son capaces de hacer muchísimas cosas y creo que deberíamos echar mano de todas estas capacidades para enfrentar esta situación de desconcierto que estamos viviendo ahora mismo. A ver, el alumno que estaba por ahí atrás. Hay dos, claro. Muchas gracias. Una de las cosas que dijeron fue, mencionaron la frase de las voces que siempre han estado ahí, ¿no? Y yo creo que sirve como para ambos lados, ¿no? Porque es de conocimiento casi universal. O sea, siempre hemos sabido que los gringos son racistas, ¿sabes? Siempre hemos sabido que los gringos son imperialistas y siempre hemos sabido que los gringos tienden a estas dinámicas empresariales, ¿no? Y se les enarbola como estos dirigentes del mundo libre, pero también dijeron ustedes que realmente nunca han dado un aporte verdadero para la mejora de la vida de nosotros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y por ejemplo, todas las voces que mencionaron, ninguna de ellas es nueva. O sea, Trump ya lo conocíamos, ya había existido, ya estaba ahí, ya sabíamos que estaba, ¿no? Su director de campaña, Stephen Bannon, ha sido... Bueno, su director de comunicación siempre, ha estado siempre en los medios, ¿no? O sea, siempre están ahí los males, ¿no? Y son como muy familiares y a veces incluso los decimos así como muy obvios, así como, ah, pues no importa, son gringos, siempre van a ser imperialistas, ¿no? Tal pareciera que, por ejemplo, dice que hasta ahora, dijeron que hasta ahora se preocuparon por hacer periodismo verdadero, entonces... Todo lo que hubo antes de Trump, ¿qué es lo que era? O sea, siempre nos han alimentado mentiras y hacía falta de que apareciera esta imagen a la que pudiésemos señalar con nuestros dedos, él es el culpable. O sea, y pasa también como con nuestro gobierno, ¿no? O sea, sabemos que nos están sistemáticamente aniquilando y aniquilando nuestras resistencias. Pero de nuevo, o sea, ¿qué hace falta como para que volteemos a ver y digamos, wow, es que ese es el problema? Y es como un poco lo que hizo Trump, ¿no? O sea, todos ya sabíamos que estábamos en un punto en el que el mundo estaba a punto de colapsar, pero nadie estaba haciendo nada y nadie sabía qué hacer. Y se ha sabido muchas veces que estamos en estos puntos, como ahorita está pasando en México, sabemos que estamos colapsando, pero ¿qué se está haciendo, no? Y necesitamos necesariamente que pase la mayor catástrofe de todas para despertar. Y... O, por ejemplo, tenemos que empezar a prevenir como estas catástrofes. O sea, como, es que vean, o sea, ahí está Trump, pónganle, tengan cuidado con él, o cualquier otro político o empresario, es que vean cómo está surgiendo, pongámosle atención a él, pero entonces empezamos a dispersarnos demasiado y no puedes ponerle atención a todas estas cosas. Es justo, uno de nuestros profesores nos dijo que una de las buenas cosas que pasó con Trump es que al fin le pudimos poner como cara al mal, ¿no? Al fin sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y al fin sabemos cuáles son los verdaderos males. Y en ese sentido, o sea, ¿qué se puede seguir esperando como de la percepción de nuestra realidad? ¿Cómo podemos seguir señalando como estas cosas que debemos de hacer o estas cosas que no debemos de hacer?
¿quién nos puede seguir ofreciendo esta verdad o quién nos puede seguir, o quién ya no nos ofrece esta verdad? Y entonces, ¿de dónde van a provenir los liderazgos, ¿no? Porque también dijeron que todos los espacios vacíos se llenan, siempre, ¿no? Y entonces, si tiramos al tirano estadounidense que está en este momento, ¿quién va a llenar ese espacio? ¿Otro tirano? No sé, le pasa a los comunistas, nos puede volver a pasar a nosotros, ¿no? Ay, hermano, lo que pasa es que fue más un comentario, ¿verdad? O sea, la pregunta específica, ¿cuál sería? La pregunta sería como... ¿Cómo podemos mirar al futuro y saber cuáles son ¿cómo saber cuál es el mal? ¿Qué debemos prevenir? Bueno, ¿para qué nos podemos estar preparando? Déjame agarrar el comentario por el lado de la ventaja de que Trump haya llegado al poder, porque de esa manera... pues ya digamos, el poder norteamericano ya no está disfrazado, sino que de alguna manera se le quitó la máscara, ¿no? Y los norteamericanos están mostrando cómo son, ¿no? El ugly American que nosotros veíamos siempre. Entonces, de hecho, hay un comentario de Assange, que también es un actor en todo esto, Julian Assange, no he oído hablar de él, de WikiLeaks, ¿no? Que de alguna manera también intervino en el proceso político de los norteamericanos, precisamente filtrando una serie de noticias, haciendo ver mal a Hillary, de alguna manera contribuyendo a que Trump llegara al poder, ¿no? Entonces, y coincide Assange precisamente con tu profesor, diciendo que en realidad lo que pasa es que Obama era una oveja, no, un lobo disfrazado de oveja, Obama. Y en cambio Trump es un lobo disfrazado de lobo. Claro que un compañero mío, un comentario que hicieron, porque esto lo vi en Face, un amigo mío me dice, bueno, y Assange es un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Entonces, ciertamente, a lo que me quiero referir con esto es que, pues tratar con un lobo, sabiendo que es un lobo, podemos realmente generar estrategias mucho más claras de por dónde cubrirnos, por dónde protegernos, hacia dónde movernos, ¿no? Porque con Hillary y con Obama, pues nosotros pensábamos que estábamos con gente buena onda, pero en realidad, si nos ponemos a analizar realmente las políticas, sobre todo exteriores de este régimen, fueron terribles para el mundo, o sea, concretamente en el Medio Oriente, ¿no? El Medio Oriente se hizo pedazos, y esta es una política que viene desde Kissinger, ¿no? O sea, de alguna manera toda esta ala democrático-liberal está fundada en estas visiones de prevalecer dividiendo al mundo, ¿no? Y en Medio Oriente dividieron al mundo árabe de una manera que ahorita pues todo se repone, ¿no? Vamos a ver en el caso de Siria, ¿no? Y el caso de Libia, ¿no? O sea, que también está completamente destruido. Y eso fue una guerra específica de Hillary, ¿eh? O sea, fue específicamente a tirar el gobierno de Gaddafi, ¿no? Entonces, bueno, tú decías, bueno, ¿y cuáles son los nuevos líderes? Pues mira, por ejemplo, yo estoy pensando en agencias como el tipo de Assange, precisamente. Snowden es otro líder que también hay que mencionar, ¿no? Que es un poco distinto a Assange, ¿no? Porque Assange sí tiene de alguna manera una agenda internacional, sí está, digamos, apelando a tratar de trastocar el orden internacional a través de su acción periodística y su acción política. Y en el caso de Snowden, no, Snowden es un patriota. Snowden es un americano que piensa en Estados Unidos y piensa en beneficiar a Estados Unidos. Y él, en realidad, mandó todos estos leaks para informarle al público norteamericano que estaba siendo vigilado, ¿no? ¿Sí? Entonces, son este tipo de acciones que son muy peligrosas, ¿eh? Porque pues, tanto Assange como Snowden pues tienen su vida pendida de un hilo, los dos, ¿no? Pero bueno, finalmente son muestras de cómo se puede dar esta serie de acciones políticas que vayan en detrimento de estos liderazgos, pues yo diría, iba a decir tóxicos, pero en realidad son peligrosos, ¿no? Para el mundo entero, sobre todo, no solamente a nivel político-militar, que es una de las cosas que más tenía preocupado a los demócratas, que este señor pudiera tener acceso a los códigos nucleares,
Pero también el otro aspecto, que es el aspecto del calentamiento global, ¿no? Pues lo niegan, ¿no?, los republicanos, y este líder hizo campaña negando precisamente el calentamiento global, aunque como todo, pues nunca se sabe qué es lo que cree, porque en realidad él es un pragmático que tantito te puede decir que sí es un problema lo del ambiente y al ratito te dice que no, dependiendo si le conviene, ¿no? Entonces, pues yo lo que pienso es que sigo pensando es que estas formas de resistencia como las de Assange, como las de Snowden, son de alguna manera unos ejemplos a seguir desde mi punto de vista. Por ejemplo, en México tenemos una persona que anda luchando en ese sentido, ¿no? Que también se alió a MexiLeaks, ¿cómo se llama? Está Aristegui, ¿no? Aristegui, que se precisamente le costó el puesto por andarse aliando a precisamente estas agencias que filtran noticias, que tienen la misión precisamente de contrarrestar, de ser un contrapeso al poder político, precisamente. Entonces yo creo que esas son las acciones que hay que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto son peligrosas, como antes era peligroso tener una célula del Partido Comunista, ¿verdad? También era peligroso, ¿no? Y ahorita es peligroso estar metido en las redes y ser hacker, ¿no? De hecho, los invito la próxima semana, hago mi comercial, la próxima semana tenemos la Semana de la Cultura Digital, la sexta Semana de la Cultura Digital, y vamos a tener invitadas a un panel de hackers feministas, precisamente que nos van a explicar ellos cómo están de alguna manera fortaleciendo su agenda política, ¿no?, a través del uso de los nuevos medios, ¿no? Entonces, yo utilizaría los nuevos medios como un recurso precisamente para luchar, para resistir y para accionar políticamente a nivel local y a nivel global. Muy bien, muchas gracias. Por allá había una última participación. Para medios locales, o bueno, para medios mexicanos, ¿cómo se logra un discurso que lleve a la unificación de un país, ¿no?, en un país tan, tan roto como el que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo logramos que en todos los medios se tome este discurso de que México tiene que salir adelante, México tiene que saber cómo combatir estas políticas proteccionistas de Estados Unidos y cómo cómo con un sistema de gobierno neoliberal como el que tenemos en México, cómo podemos salir adelante, ¿no? Tal vez una de las respuestas sería tomar las primeras políticas económicas de Fox, que fue hacer un sistema más seguro para la inversión extranjera, pero sin llegar a la privatización, y cómo logramos competir contra este discurso nacionalista que tiene Trump sin llegar a estos tintes de tercer Reich, ¿no?, como se marca. ¿Cómo podemos llegar de México a una unión de esta índole, ¿no? ¿Cómo podemos pelear desde aquí y qué función tienen los medios que tenemos aquí en México y el alcance que tenemos para llegar a este punto? Bueno, es que creo que tu pregunta, ojalá la tuviera una respuesta. Mira, yo me pienso que una de las estrategias importantísimas que tiene que llevar a cabo en México, porque bueno, cuando hablamos de México, pues imagino que estamos hablando del gobierno mexicano, que pues, es el que elabora las políticas públicas, porque ya estamos hablando de lo de a pie. Entonces, pensemos ya en un nivel oficial, ¿no? Pues lo primero es diversificarse. Tenemos una dependencia hacia Estados Unidos comercial muy grande, habiendo otros nichos comerciales, pero es que ahí, antes de empezar a hacer ese tipo de cosas, tendremos que definir realmente un modelo para desarrollar en México. Vamos a seguir apostando a la globalización. ¿O queremos un tipo de proteccionismo? ¿Qué va a pasar en 2018 aquí? ¿No? Hay cosas que están en juego, hay cosas que están en la moneda del aire, el modelo de democracia que vamos a aspirar. Estamos ya ahorita ya está moviendo todo el escenario político electoral en el país, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente sería empezar a buscar el no tener una dependencia económica tan fuerte con Estados Unidos, empezar a frenar la migración a través de educación y puestos de trabajo, pero mira, son enunciados un poco huecos, si no te digo a través de un programa de políticas públicas que tratan, sino si son enunciados que se quedan ahí colgando, ¿no?
hay que educar, hay que evitar que la gente salga de sus regiones, hay que democratizar el territorio, no solamente a nivel de clases sociales, sino también que el Zacatecas y Guanajuato no sean los que pongan los migrantes, también generar empleo ahí. O sea, hay mucho que hacer para poder definir este modelo. Pero por lo pronto, prepararnos para los tiempos que vienen de deportación de migrantes, que tampoco es nuevo, tuvimos 2,5 millones de deportaciones durante la gestión de Obama. Lo que pasa es que no fue tan notorio, no tuvo tanta prensa, pero el mecanismo de deportación de Estados Unidos es algo que ha estado activo y siempre está activo. El proteccionismo de Estados Unidos no es nuevo. Han habido, bueno, casi la mitad de los presidentes estadounidenses han sido proteccionistas. Lincoln, cuando pronunció su discurso de toma de protesta, dijo: déjenme poner aranceles proteccionistas y haré una gran nación esta. Estamos hablando de 1843-44. O sea, hay un espíritu de proteccionismo del cual nos valimos nosotros también para industrializarnos. La sustitución de importaciones fue una manera en la cual pudimos cerrar nuestras fronteras y crecer. O sea, estamos en un momento en que tendríamos que definirnos. ¿Nos vamos a seguir abriendo al mundo apostando a la globalización? ¿O vamos a seguir un ejemplo también de ir cerrando fronteras? O sea, hay un tema muy, muy grande atrás de lo que está planteando el compañero. Es un campo muy vasto como para decir lo que conviene hacer. Así es tal. No tenemos que explorar y definirnos y conocernos y saber hacia dónde queremos caminar, ¿no? Eso sería mi opinión. Bueno, no, sí. Hay un aspecto interesante de la pregunta que es que definitivamente es una respuesta así como de los 64,000 pesos, ¿no? Si tuviéramos la solución, ¿no? Pero sin embargo tiene muchos ángulos, ¿no? Tu pregunta, y por ejemplo, México hoy en día ya no es el México de los años 50, de la época de las instituciones de importaciones, ni del priato omnipresente. O sea, ya sucedieron los 90, ya pasamos de siglo, etc. Entonces México, hoy por hoy, es una sociedad multicultural, multiétnica, es una sociedad diversa. Antes pensábamos que todos los mexicanos éramos iguales, porque el PRI estaba ahí, había construido un discurso nacionalista en donde el mexicano era mestizo, y Vasconcelos nos había dicho que en realidad todos los mexicanos éramos mestizos, íbamos a ser la raza cósmica, y a partir de este discurso se construyó el nacionalismo revolucionario que unificó a nuestro país y que nos dio una identidad nacional, y en eso participaron los medios también, desde la radio, el cine, la televisión, a construir una identidad nacional relativamente homogénea. Pensamos que los mexicanos todos éramos iguales, ¿no?, en términos culturales. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la rebelión zapatista nos estalla el multiculturalismo en nuestra cara y empezamos a darnos cuenta de la diversidad de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que construir una nueva identidad como pueblo. O sea, nosotros ya no podemos considerar que los mexicanos somos todos mestizos, o todos somos indígenas, porque hay mexicanos blancos, hay mexicanos de todos los colores, ¿no? ¿Sí? Y todos están aportando de alguna manera a nuestra cultura nacional, ¿no? Entonces, bueno, ese es una cuestión que hay que considerar para construir un discurso unificador, ¿no? Otra cuestión que también hay que tomar en cuenta para poder construir un discurso unificador es el tema de la desigualdad, ¿no? La desigualdad ha sido un problema permanente en México, pero hoy en día es agudísima al punto de que no podemos unirnos mientras existe una desigualdad tan total, ¿no? O sea, siempre va a haber una lucha, ¿sí?, entre las distintas clases, entre las élites y el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es desconfiado precisamente de las élites, porque nunca ha obtenido ningún beneficio de ellas, ¿no? Entonces, el tema de la desigualdad es otro tema que también hay que atacar para poder unirnos, ¿no? O sea, en la medida que seamos una sociedad más justa, más igualitaria, y se reconozcan las necesidades y derechos de todos los distintos mexicanos que existimos, podemos crear una nueva identidad nacional, ya no como un país homogéneo, sino como un país diverso, ¿no? Entonces todos estos discursos, ¿no?, se tienen que empezar a fundamentar y a construir, ¿sí?, en los propios medios y concretamente también en nuestras universidades, porque las universidades, es una de las cosas que no hemos mencionado, las universidades no solamente están para hacer docencia y para hacer investigación, sino también para dar servicio, ¿no?
Y nosotros aquí en Xochimilco nacimos precisamente con esta vocación de servicio, y nuestro modelo educativo incluso está basado precisamente en identificar estos objetos de transformación, como en este caso podría ser el objeto de la identidad nacional, ¿no? Como un objeto de transformación, y empezar a generar discurso, investigar y generar discurso sobre esto, ¿no? Las universidades también pueden ser industrias culturales, también pueden emitir un discurso, también pueden asociarse, precisamente tener una voz, tener medios que empiecen a competir, sobre todo ahora que se está abriendo una coyuntura en donde los medios ya no están solamente en el espacio radioeléctrico, ¿no? Están en el ciberespacio, ¿no? Y entonces hoy por hoy realmente podemos nosotros participar en el campo mediático como universidades, ¿sí? Utilizando las redes sociales y los nuevos medios, ¿no? Entonces, pues son aspectos que te puedo ayudar, ¿no? De por dónde comenzar, ¿no? O sea, empezar por el lado de reconocernos como diversos, empezar por el lado de tratar de reducir la desigualdad al punto que nos sintamos parte de una nación realmente, porque cuando tú marginas a un gran parte de la sociedad, pues simplemente la descalificas para ser parte del país, cultural, política y económicamente, ¿no? O sea, el 50% de la población de México no participa realmente ni en la creación de riqueza, ni en el voto, ni la cultura, pues sí participa, pero de una manera precaria, ¿no? Entonces, necesitamos realmente atacar esos problemas, y las universidades están, como decías tú, en una situación privilegiada para poder empezar a construir un discurso unificador de nuestro país, pero sobre otros valores distintos a los del priato del siglo XX. Gracias. No sé si hay alguna participación. A ver, hasta atrás y después el compañero está un poquito más atrás. Sí, gracias. Gustavo Rocha, de Comunicación. Respecto a lo que ya hablaban de las políticas económicas, me gustaría citar a Enrique Quintana en su columna del 8 de febrero. Y cito textual: más allá de voluntades, nuestra principal relación comercial será con Estados Unidos. Contratado de libre comercio o sin él. Si cayera el 25% la exportación a Estados Unidos, México perdería ingresos por $75,000 millones anuales. Y si aumentara 50% la exportación total a América Latina, Europa y Asia juntas, obtendríamos $29,000 millones más. En la gran crisis de 2009, las exportaciones del país cayeron 30% y la economía se desplomó. Mi pregunta es, ¿de qué forma situamos o ligamos este tipo de conocimientos desde la academia a esta comunidad mediática que ayuda al país no solo desde lo teórico, con datos que tenemos, donde lucen bien pero e incluso son coherentes, pero no son útiles para nosotros como país, ¿no? Era lo que más o menos creo que le entendía el doctor Elizondo, ¿no? ¿Dónde bajamos esta parte teórica a lo pragmático, ¿no? Al hacer algo, ¿de qué forma lo hacemos? Bueno, precisamente te señalaba yo el concepto este que nosotros manejamos en Xochimilco, ¿no? El objeto de transformación. O sea, tenemos que detectar una problemática real de nuestra sociedad y organizarnos para abordarla desde todos nuestros ángulos y nuestras, desde todas las disciplinas, desde todas las dependencias públicas que tengamos, ¿no? O sea, tenemos que identificar el problema. Por ejemplo, el compañero hablaba precisamente de un problema que sí existe en México: la identidad nacional mexicana. O sea, no estamos sabiendo reconocernos como parte de un país, ¿no? Entonces tenemos que construir esta identidad. ¿Cómo? Construyendo discurso. ¿Y cómo? Conociendo nuestra historia, ¿verdad? Abrevando de nuestra historia. De ahí es de donde nosotros podemos empezar a dar, pero no una historia oficial, ¿sí? No la historia oficial que nos han contado en nuestros libros de texto y a través de los discursos políticos. Una historia realmente documentada sobre datos reales que nos permita precisamente reconocernos en nuestra diversidad, ¿no? Y en nuestra condición de país pobre, porque entonces una de las cosas, pero es una cosa muy contradictoria. México no es un país pobre, o sea, es un país rico, ¿sí?
con población pobre y élites ricas, que son los que realmente se han beneficiado de este modelo que llevamos 30 años operando, ¿no? Que es el neoliberalismo, que pretende sacar al gobierno, digamos, de intervenir en las cuestiones sociales, ¿no? Y esto está contrayendo al Estado y dejando que las corporaciones ocupen todos los espacios económicos. Esto ha generado una concentración de la riqueza brutal, y en México la desigualdad es algo que es otro objeto de transformación, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos nosotros que hacer para atacar el problema de la desigualdad, ¿no? Desde mi punto de vista, para empezar, cambiar el modelo económico, como tú dices, bueno, yo optaría por volver a convertirnos en un país que favoreciera el mercado interno, que favoreciera los productos nacionales, que nos volviéramos mucho más capaces de reconocer los valores mesoamericanos, ¿no? Y no más norteamericanos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y porque pues llevamos ya casi 50 años de adorar a los norteamericanos como si fueran el único paradigma de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos un profesor en la UAM Xochimilco que yo admiro mucho, que acabamos de hacer precisamente unos documentales sobre, que se llama David Parkin, ¿no? Que es un economista norteamericano, pero vecindado en México, ¿no? Que precisamente tiene toda una teoría de cómo es que en realidad México tiene opciones en la medida que apostemos a nuestras comunidades tradicionales, porque según él son las únicas que van a sobrevivir a la hecatombe ecológica que se deriva del neoliberalismo, ¿no? Entonces su apuesta es a las comunidades tradicionales, y él trabaja directamente con comunidades tradicionales generando modelos de desarrollo autónomo que no busquen un crecimiento permanente, que es precisamente la contradicción fundamental del capitalismo, ¿no? Pretender mantener un sistema de crecimiento permanente, ¿no? ¿Sí? Que es lo que le da la traste a la ecología, precisamente. O sea, no puedes mantener un sistema como el capitalismo sin darle al traste a un sistema finito como es el planeta Tierra, ¿me entiendes? Y los recursos del planeta Tierra. Entonces, ahí es donde este economista de nuestra universidad está haciendo un trabajo muy interesante sobre cuál es la apuesta que tiene que ser México. La apuesta es hacia sus comunidades tradicionales, ¿no? Y bueno, pues ahí te la dejo nada más, ¿no? A ver si a lo mejor tendríamos nosotros que voltear la mirada precisamente a esos sectores que siempre hemos considerado retrasados o atrasados o rezagados, y en realidad nos van a poner la muestra de cómo mantenernos en un mundo en donde la ecología se haya completamente desarticulado y nos hayamos convertido en un páramo, ¿no? Entonces tenemos nosotros que crear riqueza real de la tierra, trabajando de acuerdo a nuestras maneras tradicionales, ¿eh? Es lo que nos dice nuestro profesor, es un mensaje que se los pongo aquí sobre la mesa, a lo mejor puede ser una línea de investigación.